Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tengo un montón de novedades. Hoy se ha presentado, bueno, ayer se confirmó el DLC 9 para Xenoverse 2. Lo andaba diciendo, qué casualidad, ¿no? Lo andaba diciendo, casi nadie me creía y ahora se ha hecho realidad. Y también andaba diciendo, tengo vídeos atrás hablando sobre uno de los personajes que va a salir en este DLC. Pero bueno, hoy vengo a presentar oficialmente el DLC 9. Y antes de comenzar con este vídeo, me gustaría, por todos los que me seguís, por toda la Saiyan Squad y los amantes de Dragon Ball, que le dieseis un like a este vídeo. Y antes de comenzar, quiero decir un par de cosas. Una, estaré en directo jugando en el canal de Twitch que tendréis en la descripción al GTA o al Xenoverse 2, el evento de Freezer, no lo sé. Tengo muchas ganas de pasarme el GTA y en la pestaña comunidad os pondré ahora mismo una votación, ¿vale? Yo me gustaría que vieseis mi reacción al GTA 5 pasándomelo, porque nunca me lo he pasado. Estoy completando la historia y lo tengo en PC, en consola y en todo, y no me he pasado la historia aún, y estamos a 2019 y creo que merece la pena antes de pasar al online. Y dos, ¿vale? Dos, muy importante. Quiero enseñaros algo. He firmado una colaboración con NVIDIA, gracias a vosotros, y me gustaría enseñaros la gráfica, la tarjeta gráfica que voy a incorporar en mi ordenador, en mi PC, ¿vale? Así que antes de comenzar con el vídeo, con el nuevo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, voy a enseñaros la gráfica y después comenzamos el vídeo. Bienvenidos, Saiyans, al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, Saiyans, pues aquí tenéis esta fantástica gráfica. He adquirido, ahora, gracias a NVIDIA, ¿vale? Vais a tener un vídeo especial jugando al Dragon Ball con esta gráfica, a ver a cuántos frames se pone el juego en PC. Por cierto, recuerdo que abajo tenéis la descripción, mi Instant Gaming, donde podéis comprar juegos muy baratos, están en oferta, ¿eh? Entonces, vamos a continuar. He cogido la RTX 2060, ¿vale? De la marca Zotac. Me gustaría probarla, me gustaría darle un ámbito diferente a los videojuegos. Y esta es la primera gráfica, el primer modelo de gráficas de gama alta, en las cuales vamos a tener el trazado de rayos, conocido como el Ray Tracing, ese trazado que vimos en una prueba de los, pues bueno, del Star Wars y demás. Esto va a ir muy bien para los directos, para el Dragon Ball, para todo. Es una gráfica que tiene 6 GB GDDR6, es una auténtica locura esta gráfica. De hecho, ahora mismo, no sé si puedo abrirla, ¿vale? Voy a intentar abrirla. Pero es una auténtica pasada esta gráfica y quería enseñarosla, porque esto es gracias a vosotros. Haremos un vídeo especial de Dragon Ball probando la gráfica, ¿vale? Que quiero que le deis caña y quiero que lo apoyéis. Y os voy a enseñar ahora mismo la gráfica, ¿vale? Es realmente brutal. Viene con un librito, con un montón de cosas. A ver, el chipset es el mismo, lo que pasa que el kit de refrigeración es diferente. Es una gráfica que es una auténtica locura. Miradla, con su chasis. Aquí lo tenéis, GeForce RTX, aquí lo tenéis, realmente brutal. Una gráfica que voy a probar y que es una pasada. Tiene un rendimiento óptimo para los juegos y realmente el Dragon Ball aquí tiene que ir de forma increíble. Lo vamos a probar, ¿vale, chicos? Lo vamos a probar en un vídeo. A lo mejor se llamará jugando al Dragon Ball Xenoverse 2 con una RTX o algo así, ¿vale? Y me gustaría que simplemente vieseis el vídeo y le deseis un buen like. Y ahora mismo os dejo con el vídeo porque os va a encantar este vídeo nuevo de Dragon Ball. Bien, Saiyans, os recuerdo que vamos a estar en Twitch, ¿vale? Jugando al GTA o al Dragon Ball Xenoverse 2 o al Super Dragon Ball Heroes. No lo sé, no sé a qué voy a estar jugando, pero sí que estaremos en directo. Así que si os pasáis y os bajáis la aplicación, sería genial. Bien, vamos por lo siguiente, ¿vale? Lo siguiente es hay un nuevo evento, ¿vale? En el nuevo Canton City de Freezer. Y mientras los vamos completando, vamos a hablar sobre el DLC 9. Y es que la revista V Jump ha salido y trae un montón de novedades, tanto de Super Dragon Ball Heroes, de One Piece World Seeker, de Dragon Ball Xenoverse 2 y de Dragon Ball FighterZ. Vamos con lo principal, con la materia grande, la materia principal, que es el Xenoverse 2, que es lo que se lleva en este canal. Bien, se ha confirmado a Vegeta Super Saiyan Dios Rojo, ¿vale? Super Saiyan God, ¿vale? El de la película de Dragon Ball Super Broly. Yo ya dije en un vídeo que eso se confirmaría y que también podría salir Topo. No se ha confirmado Topo como personaje, pero obviamente, pues bueno, pues los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 no vienen solo con un personaje. Así que esperamos ver más personajes confirmados para este DLC 9. Se ha confirmado también la fecha, en junio. Es una fecha un poco larga para solo un personaje y demás. Así que espero que haya más cositas en este DLC. Probablemente haya a lo mejor un poquito de historia, a lo mejor. O
O bueno, no se sabe, pero junio son demasiados meses y creo que este DLC va a ser un DLC un poquito inflado, un poquito gordo, ¿vale? Por así decirlo. Bien, ¿qué más cositas sabemos de este DLC 9? Pues se ha presentado, como estaréis viendo el tweet en este vídeo, en esta imagen que voy a poner en el vídeo, el DLC 9 con Vegeta Super Saiyan Dios Rojo, que pinta realmente fenomenal. Me lo voy a poner aquí para que lo veáis. Pinta realmente increíble este Vegeta. Es una auténtica barbaridad, una auténtica locura. A mí me gusta bastante. Y este Vegeta ha salido muy poco en la serie, bueno, en la película. Y a mí me gusta bastante, ¿eh? A mí este personaje me gusta bastante. Vamos a buscar a Cooler un momento. Vale, lo tenemos ahí. ¿Qué más cositas? Como estaréis viendo en la imagen, nuevas figuras para el héroe Coliseo. Ahí tenemos un Gogeta UR que parece ser que pinta bastante bien. Sabéis que estamos también jugando al héroe Coliseo y estamos jugando en Twitch al héroe Coliseo y demás, y está bastante entretenido. Y Vegeta, mi compañero Rafita, ha dicho que puede que sea un personaje que esté en un slot. No lo sé si va a ser un personaje independiente o está en un slot, ¿eh? No lo sé, eso no lo puedo confirmar. Entonces, si lo ha dicho Rafa, pues sus fuentes tendrá, ¿no? Yo lo que puedo decir es que eso no lo sé. Puede que tenga razón, ¿eh? Que esté en un slot y demás. No tengo ni idea. Y lo más importante, tiene tres habilidades de la película. Tres habilidades especiales. Bueno, dos habilidades especiales y una habilidad final, ¿vale? Os voy a enseñar la habilidad. Bueno, lo estaréis viendo obviamente en el tweet. Ahora mismo tengo que leer la habilidad porque no me la sé de memoria. Un momento, le reviento la cara a Cooler. Le reviento la cara a Cooler. Y estoy con ustedes, chicos. Le reviento la cara a Cooler y estoy con ustedes. Un momentito, ¿eh? Un momento. Hola, me ha segado. Me ha segado con su... Vale. Vale. Perfecto. Un momentito, lo reviento. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Atrás, Satanás! Por aquí no vuelvas más. Perfecto, vale. Como decía, va a tener tres habilidades, por lo menos, especiales y definitivas, ¿vale? Alguna habilidad seguro que va a ser igual, bueno, predeterminada, por así decirlo, de las que están en el juego, ¿vale? Las habilidades que van a tener, en inglés se llama Burst Stranger, Aguijón de Ráfaga, imagen superior a la izquierda, cerca de la parte inferior, la de arriba a la izquierda. Luego vamos a tener Ataque Ardiente, abajo, que puede estar muy bien, ¿vale? Y luego la Prominencia Flash, su definitiva. Yo creo que va a ser brutal este personaje. Creo que va a ser realmente increíble. Y creo que todos vamos a disfrutar de este gran personaje como es Vegeta. ¿Cuál es el siguiente? No lo sé. ¿Va a haber historia? No lo sé. ¿Va a estar topo? No lo sé. Espero que sí. Espero que haya más personajes, que haya historia, que haya algo. Porque que saquen un DLC en junio, que aún quedan un montón de meses y solo tenga un personaje, no tiene sentido. Van a sacar más cosas. ¿Qué van a sacar? No lo sé. No tengo ni idea. Y ahora, después de haber hablado del Xenoverse 2, voy a resumirlo todo en un vídeo para no hacer 3 o 4 vídeos. Vamos con el Fighter Z. ¿Sabéis que se presentó Goku GT, ¿vale? Sabéis que se presentó Goku GT en Dragon Ball Fighter Z. Y sabéis que, pues bueno, pues ha sido un personaje que, bueno, que la gente lo está criticando de forma positiva. Pues bueno, en la revista V Jump también se ha confirmado, pues bueno, pues que una de las habilidades de ese Goku GT va a ser una en las cuales va a salir Goku transformado en Super Saiyan 4. Y eso la verdad es que me gusta. Lo probaremos en el canal, ¿eh? Por otra parte, Super Dragon Ball Heroes nos presenta en la revista de V Jump muchas más cartas. Que están bastante bien. El Dokkan Battle nos presenta a Zamasu fusionado y a Trunks Rage, Super Saiyan Rage. Y One Piece, pues bueno, pues estrena su modo foto, sus nuevas ropas y demás. Esto es todo lo que vengo básicamente a enseñar en el vídeo. Me gustaría enfrentarme a Cooler y me gustaría deciros que me gustaría que apoyaseis mi canal de Twitch. Lo habéis hecho muy bien estos meses, os habéis suscrito con el Prime, pero ahí voy a estar jugando a otros videojuegos que no son a lo mejor Dragon Ball. De vez en cuando jugaré a Dragon Ball y otro ratito, pues jugaré a otro videojuego. ¿Por qué digo esto? Porque quiero conoceros un poco más, chicos. Quiero que estéis conmigo en todo mi trayecto, en toda mi aventura, que estamos aquí, pues bueno, pues unidos y pasándonoslo bien. Y quiero que me veáis reaccionar cuando me paso el GTA por primera vez, cuando juego al Dragon Ball o al Super Dragon Ball Heroes. Me encantaría. Voy a hacer una votación, ¿vale, chicos? Ahora mismo, en la pequeña comunidad. Y cuando estáis viendo este vídeo, pues obviamente, pues estaréis viendo lo que viene siendo, pues bueno, pues que tenéis el Twitch en la descripción y que podéis, pues bueno, pues seguirme y ver el directo, que estoy ahora mismo en directo. Muchas gracias por estar aquí, también os recomiendo el canal secundario, que estoy subiendo World War Z, que es un nuevo juego de zombies y está brutal. También lo subiré a Twitch de vez en cuando. Y mañana
tengo libre. Por tanto, a lo mejor a mediodía o por la tarde haremos un directillo para que, pues bueno, pues estemos juntos y los vídeos mañana se subirán a su hora. Muchas gracias por estar aquí, Saiyans. Recordad, mis redes sociales están en la descripción y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!